Los secretos del DLC 6 gratuitos que ningún youtuber te quiere revelar serán revelados el día de hoy. Prepárate porque en este video viene todo lo que incluye el DLC gratuito que se puede ver y que no se puede ver que no te has dado cuenta. Los comentarios que tendrán corazoncito en este video serán aquellos que estén suscritos, tengan activada la campanita, activen las notificaciones, dejen su me gusta y que comenten. Picoro es la mejor niñera. Al principio del comentario y después agreguen lo que ustedes quieran o simplemente pongan Picoro es la mejor niñera y ya. Así que comencemos con este video que francamente va a ser largo porque realmente hay muchas cosas que tiene este DLC gratuito. Primero que nada, lo más básico y que ya les mostré en otro video: la transformación del Super Saiyajin Blue. Es esta, como puedes darte cuenta, aquí está la descripción. Si quieres saber cómo desbloquear esta transformación rápida, mira el video que está en las anotaciones de este video. Lo puedes encontrar al final del video o en las anotaciones que aparecen del lado derecho. Ahí le pulsas a una bolita o no sé qué aparece y ahí puedes verlo. Para que sepas cómo desbloquearlo de forma rápida. Vamos a profundizar al rato, probablemente en esa transformación o no, dependiendo de qué tanto tiempo nos sobre después de haberles hablado de todo lo importante que tiene esta actualización. Comencemos por los ataques duales, ataques dobles y también les voy a decir cómo desbloquearlas. Eh, vamos rápidamente con el antiguo Kaioshin para que te enseñe. A utilizarlas... ...pero claro, esto es lo más básico... ...lo más secreto viene más tarde... ...más al ratito, en este mismo video... ...pero más adelante, ok... ...vamos a ir de lo más básico... ...a lo más secreto... ...o probablemente en el medio del video... ...hay algo muy secreto... ...así que el secretismo de este juego... ...aquí viene... ...lo único que no necesitamos... ...ni siquiera ver todo esto... ...lo que tienes que hacer es tener al menos... ...tres barras aquí y un compañero... Ya sea que estés jugando online 2 contra 2, eh, ya sea también que o sea que estés jugando con un amigo o con cualquier persona en 2 contra 2, ya sea que estés utilizando una misión secundaria y tengas a dos personajes, bueno, así también funciona, eh, ya sea que estés no sé. Eh, pasando una misión secundaria y de repente llegue tu maestro a ayudarte, también funciona. Mientras haya un segundo compañero, lo puedes hacer. No importa qué habilidades tenga equipadas él. Debo dejar eso muy claro. No importa qué habilidades tenga equipadas él. Igual va a funcionar. Lo que tienes que hacer es equiparte el ataque doble que deseas hacer eh, y hacerlo. Así como dicen ahí L1 y R2 al mismo tiempo y cuadrado y se hace. Si tu amigo está peleando contra otro. O sea, de que está entretenido. O sea, está peleando contra un enemigo. Muy probablemente no va a poder ayudarte. Para que pueda funcionar este. Tienen que ser dos contra uno. O que el enemigo esté distraído. Esto es lo que ocurre cuando tú estás online y tu amigo hace un ataque definitivo de estos. Lo que tienes que hacer es seguir los. Eh, los botones que te aparecen en pantalla los tienes que pulsar y ya vas a, a comenzar a hacerlo esto algo que no te van a decir los youtubers simplemente así como se hizo este ataque definitivo así es como deberían de ser los ataques definitivos que no haya forma de que una vez que asestes el golpe lo esquiven o pase algo que arruine el combo o algo por el estilo. Así como hacen esta cinemática, así deberían de ser todos los ataques definitivos. Te lo pongo claro, así. No hay otra forma, no hay más que hablar. Así es como deben de ser todos los ataques definitivos. No que hay unos que los golpean y fallan, a pesar de que acertaste el golpe terminas fallando porque por problemas de lag y cosas así, Aquí esto, así es como deberían de ser todos los ataques definitivos. Que no fallen una vez dan en el blanco. Ok, vamos rápidamente a mostrarte novedades. Novedades del DLC. Bien, vamos a, a utilizar a Vegeta Blue, ya que no lo he utilizado. Quiero aclarar que a pesar de que sangre o escupa o lo que sea, no voy a detener el video. No va a haber cortes en este video tampoco. Bien, vámonos acá al torneo de champa para probar las nuevas habilidades que hay. Quiero que quede muy clara esta situación del DLC. Esto es lo más básico, esto no es lo secreto, esto es lo que todo el mundo sabe. Pero aún así, quiero dejarlo claro. Bien. Eh, inicialmente les había dicho que tenemos una nueva transformación que es la transformación del Super Saiyajin Blue 100%. Voy a poner aquí las cosas en normal. No, no es cierto, no es el Super Saiyajin Blue 100%, ¿ok? Eh, es una nueva habilidad que requiere de 5 barras de ki, es el Super Saiyajin Blue. Este Super Saiyajin Blue irá consumiendo tu ki poco a poco, por eso es recomendable tener un personaje de al menos 5 barras de ki para poder jugar con él. Bien, ¿y ahora qué? Eso a mí, ¿qué me importa? Bien. Pues es bastante poderoso. A mí me parece que es una de las habilidades que te aumenta tanto eh, la habilidad de superataques. Como la habilidad de super ráfagas ki. Como la habilidad de todo. Todo te aumenta como un 30 o 20 y tantos por ciento. Yo diría que un 30 por ciento más o menos de poder. Es muchísimo lo que aumenta de poder. Puedes darte cuenta que cada ataque quita muchísimo. Muchísimo. Bien. Bien, qué bueno que te diste cuenta. Reiniciamos acá, ponemos acá salud sin límite para que eh, esté un poquito más claro. Bien, vamos a, a hacer la nueva habilidad que probablemente no sepas cómo se hace. Se hace con el R3, que es la palanca aplastada. La puedes ver ahí, ¿no? R3. Bien, ¿qué va a hacer este R3? Varía dependiendo de la superalma que tengas. ¿Qué? Depende de la super alma que tengas. Ahorita te voy a enseñar las super almas para que vean, veas que agregaron algo. En este caso, con la super alma que tengo, sube el ataque y la regeneración de aquí. De hecho, sirve para la super alma que tengo. Y si le quito aquí, vamos a quitarle la salud infinita y vamos a ver cuánto le quito con un ataque normal. Para que veas la bestialidad. Es que es tremendísimo, ¿eh? Es tremendísimo lo que bajas cuando tienes este ataque definitivo. O como lo quieras llamar. Eh, increíble. Como puedes darte cuenta, es súper roto combinar el hecho de esta habilidad con una super alma épica. Que te beneficie, obviamente. Lo malo es que solo puede hacerse durante muy poco tiempo. Y ahí está Explosión al Límite R3. Bien. Vamos a seguirles enseñando todas las novedades de este DLC. Claro, este video va a estar largo, pero va a revelar todos los secretos. Sobre todo lo que no les quieren decir los otros youtubers. Yo te digo directamente, el Super Saiyajin Blue rompe el online por completo. Lo hace pedacitos. El online, de todas formas, ya estaba todo roto. No es una novedad, pero igual. Te puedo enseñar aquí algo que han implementado en este eh, DLC. Como puedes darte cuenta, cada super alma te da algo diferente en la explosión de límite. Ahí está. Eso fue agregado en esta. Sin embargo, tienes que fijarte bien en cuál utilizar y cuál te sirve más. Bien, como puedes darte cuenta, cada. Pues ahí hay unas que se repiten, obviamente. Tú debes de ver cuál super alma mejora este ataque definitivo. Porque francamente yo diría que te conviene analizar ahí un poquito de qué es lo mejor para ti en esta cir circunstancia. Bien, eso y qué más agregaron. Pues para poder desbloquear el Super Saiyajin Blue, ya les dije en mi video anterior, así que vayan y véanlo. Pero también está esto: personalización de compañeros. Aquí viene lo chido, lo malo, lo bueno, todo. Al mismo tiempo, tenemos la personalización. Obviamente, al principio te va a decir algo así raro, te va a explicar todo lo que se puede hacer, pero yo lo haré aquí. Le hablas a este que no sé dónde más esté, pero probablemente esté en otro lugar. Tenemos diferentes personajes para elegir. Te va a sorprender algo y es que no están, por ejemplo, Goku Super Saiyan Blue, Samas Fusión. Bellito Blue. Hay un montón de personajes que no están y son muy populares. Golden Freezer no está. Vegeta Blue tampoco está. Literalmente los más chetados, los más fuertes como lo son. Gogueta tampoco está, me parece. Eh, a ver, vamos a ver si está Gogeta, Goku, Super Saiyajin, fase 4, tampoco está. ¿Te das cuenta que hay un montón de ausencias aquí? Creo que ni siquiera Gohan está en Super Saiyajin. No, el Gohan mediano, el que pelea contra Cell tampoco está. Parece que tampoco. O sea, hay un montón de ausencias aquí. Lo cual me dice que mediante algo vas a poder desbloquearlas después. Algo, hay, hay algo aquí. Hay algo aquí. Vamos con Napa. Uno de los más controversiales. Aquí viene un secreto que a lo mejor no te sabes. Y es que Napa puede llegar a convertirse en Super Saiyajin. Es bastante raro, ¿verdad? Sí, Napa puede convertirse en Super Saiyajin. Y de hecho, gracias a Izuna Uchiha, que lo mandó por Twitter, eh, tendrá una, un atuendo extra, el cual tiene cabello. Tendrá un atuendo extra, eh, ya lo encontraron en el código fuente. Así que muy probablemente agreguen atuendos, que obviamente no sabemos cuánto van a costar. Si te das cuenta, aquí me dice que necesito 15 medallas TP para desbloquearlo. Y si quieres desbloquear de una todo. Todo lo que puedes desbloquear de Napa. Le pulsas al Option. Que es en PlayStation el Star. Y en, en Xbox no sé cuál. Y te dice que necesitas 215 medallas. Obviamente hay personajes como Goku, por ejemplo. Que vas a necesitar 325 medallas. Varía del personaje, ¿no? 200 medallas. Krillin. Eh, Tenshinhan. Eh, 190 y unos que necesitas menos Yancha 200 O sea, eh, es interesante saber que tanto puedes eh, Directamente personalizar a cada personaje Pero bien, todavía no es todo los secretos Vamos por ejemplo con Radix No sé si él pueda transformarse en Super Saiyajin Pero lo vamos a averiguar No Por alguna razón Ciertos Saiyajin No se pueden transformar en Super Saiyajin Ahora, yo tengo a Vegeta con todo. Tú te habrás imaginado que como yo soy fanático de Vegeta, yo tengo a Vegeta con todo. Te lo voy a decir rápido. Puedes cambiar el atuendo de momento, solo el color. De momento, te digo, porque habrá personajes que tengan un atuendo especial. Ya se vio el de Mr. Satan, que tendrá una versión en Super Saiyajin, que no es la transformación, sino directamente su atuendo. Goku, que tendrá un atuendo raro. Ahí, Napa con... Obviamente su cabello. Y lo único que puedes personalizar. A, a mí me molestó un poquito de Vegeta. Es su armadura. Ok. No es como de que me agrade tanto. Que solo sea la armadura la que puedas personalizar. Es de hecho fastidioso. Podría decirse que es. Entonces. ¿Qué te digo de esta, transform de esta personalización? O sea, puedes hacer aquí lo que tú quieras, ponerte creativo, ponerle los guantes rojos, pero al final no va a combinar. Literalmente con Vegeta combinan pocas cosas. ¿Y qué pasó? Y se perdió la comunicación. Ba bravo, pero se perdió casi en el momento indicado eh, para que te dieras cuenta de que las cosas no marchan muy bien siempre. Vamos a seguir. Dije, no va a haber cortes en este video y no va a haber cortes. Pero no voy a dejar de hablar y te voy a decir cosas detalladas del DLC en lo que se arregla esta porquería. Como puedes darte cuenta, desde que salió el DLC, así están los servidores. Así como estás viendo, obviamente iban a estar saturados, obviamente iban a estar fastidiados los servidores. No importa. Ve, ve al menos rápidamente, a mí me parece que muy rápidamente logré volver a estar conectado, parece que han mejorado eso en la velocidad de entrada a veces, porque cuando volví a empezar ahorita el modo historia, pues no. Bien. ¿Qué me molesta de esto? Bien, aquí te lo voy a decir. Primero que nada, las transformaciones. Es totalmente fastidioso que te cobren por Vegeta fase 1 y luego Vegeta Super Vegeta fase 2. ¿Por qué? Porque no hay manera, de verdad, y te lo digo honestamente que es lo más fastidioso del mundo, si tú escoges a Vegeta de compañero, no hay ninguna forma de hacer que se transforme, ninguna. O sea, puedes escogerlo tú como personaje y literalmente transformarte y ya, eh, sí. Pero no hay forma alguna de poder transformarlo cuando es tu compañero. Y es un fastidio horrible y enojado lo que te voy a decir. Odio eso. ¿Para qué agregan transformaciones? Bien, esa es una cosa. Otra cosa, las estadísticas. Esto me parece la más estúpida idea porque te, primero que nada, eh, nada más cambian así. O sea, no puedes elegir tú personalizarlas directamente. No se puede. Así que o arreglan eso o agarren su maldito DLC y cómanselo por la cola. Porque en serio, es fastidioso aquí que está ocurriendo. Ah, aquí estamos. Pulsé sin querer el triángulo. Y llegamos a algo que... Pues son las medallas TP. ¿Cuánto valen cuántas medallas TP? 30 dolaricos por 5.000 medallas TP. Ok, 2.000 son 12 y 1.000... Son seis, siete dólares. Ya las demás están muy, muy baratas. Pero igual podrías eh, darte cuenta de algo, ¿no? Si quieres gastarte dos dólares nada más, no te sirve ni para desbloquear las habilidades de Yancha, por ejemplo, que necesita 205 medallas. O sea, te lo voy a decir francamente. Esto es los micropagos que no te dicen, no sé por qué no lo menciona en ningún youtuber. Vamos a farmear medallas, dijo Ramiel, que me cae muy bien, pero no mencionó esto. Vamos a, a, a andar ahí farmeando y farmeando. Eso es mucha pérdida de tiempo. Creo que para conseguir 200 medallas necesitas alrededor de, no sé, no sé, como una media hora, diría yo, no sé, la verdad, no sé. No sé cuántas se necesiten mejor, ni me meto ahí, pero creo que son de 16 en 16 medallas. Si haces la misión de Goku. Ya luego veré el mejor método para recolectar medallas, pero para recolectar todas vamos a ver más o menos. Vamos a ponerle en...

30, 31, 32, 33, 34 personajes hasta el momento. Quiero decir hasta el momento. 34 personajes por 200. Vamos a ver cuántas medallas TP necesitas para desbloquear todo. 34 por 200. Igual a. Vamos allá. 6.800 medallas TP. O sea que necesitas más de los 30 dólares que te piden. ¿Ok? Más de los 30 dólares que te piden por eh, 5.000 monedas. O sea que necesitarías, vamos a ver, vamos a hacer el cálculo. ¿Cuántos dólares necesitas para desbloquear todo si no farmeas medallas? Aclaro, hay gente que farmea medallas como Ramiel, que es un amigo youtuber, pero hay gente que no tiene tiempo de hacer eso. Entonces, 5.000 medallas, más luego otras 2.000, diría yo, serían como casi... Pues serían bastantes dolaritos, ¿no? Pero vamos a dejarlo en 137 eh, dólares, que sería con este. Y ni aún así te alcanzara. <laughs> con 37 dólares no te alcanza, porque te faltarían como 800 medallas. Así que directamente tendrías que comprarte estos dos paquetes. Y ahí ya está un poquito caro, ¿no? ¿Verdad? Ya estaría un poquito caro. Serían 42 dólares o 43 más bien. 43 dolaritos para desbloquear todo. Todo de todos los personajes hasta el momento. Eh, según yo, las medallas TP que te dan por hacer esta, esta misión. Esta que está aquí. La misión experta. Más, más rápida. Te dan 16. Y son. Si sí tardarías un montón de tiempo y te digo, hay gente que se va a aburrir directamente de hacer la misión una y otra vez. Dicen que la puedes hacer en equipo, sí, pero no, to no, no todos tienen amigos para hacerla. O gente que... O sea, para los youtubers es muy fácil juntarse con un equipo, pero hay gente a la que no. Entonces, directamente te digo que vas a necesitar pues 43 dolaritos para desbloquear todo hasta el momento de eso. Bien. También eh, aquí se nota la diferencia en que han querido meter micropagos a los psicópata porque no nada más vas a necesitar micropagos para pasarte eso, que está ya oculto, que es la personalización, sino directamente nos vamos ahora acá y nos vamos al simulador de batallas, que es el héroe de Coliseo. Agregaron nuevas figuras, cuántas, muchísimas. No me acuerdo cuál era la, la, el número anterior de figuras TP que hay. Creo que eran como ciento y algo. La verdad, no me acuerdo. Y quisiera acordarme en este momento. Pero ahora ya no son esas. Ahora son. Vamos a ver. Vamos a ver cuál era el número más alto que tenía. Vamos allá: 104. Al menos eran 104. Y ahora aumentaron como. Pues como 90, pongámosle así, 90 a figuras más, a lo mejor eran más o no sé, o menos, no me acuerdo cuántas eran, no te puedo decir cuántas figuras eran, eh, pero te puedo decir que, pues aumentaron muchísimo, ve todas las figuras que hay ahora, hay muchísimas figuras más, entonces también vas a necesitar gastar en medallas TP para poder desbloquear esto. Y ahí son más, más dinerito o más farmeo que es horas y horas y horas y horas y horas. Bien, tienda, vamos a ver cuánto valen las cosas. Ahora agregaron una cosa nueva que se llama máquina especial de cápsulas. Vamos allá. Eh, vamos a tener una máquina nueva de modificación por inicio de sesión que te dan, la, la, te dan las basuras. O sea, literalmente jamás te va a aparecer un UR un aquí. Vean, un RN ni siquiera es R. ¿eh? <laughs> Y bien, necesitas, eh, si te gastas esta máquina de cápsulas, eh, 20 intentos, o sea que, o puedes usar 4 veces esto, de hecho son 25 o 30 creo, pero yo utilicé 2, sí, son 30, cada 30 intentos te dan un UR, máquina de cápsulas UR, eh, te lo dan gratuito, entonces ahora es más fácil conseguir un UR. Al menos no sé si esté de, de momento... ¿Cómo se puede decir? De... Mmm, no sé cómo se puede decir, amigos. No sé si sea... Rápido. Pero... No importa, bien. Se me fue bien, bien feo la onda ahí. Lo lamento. Aquí te van a dar un, un UR y vas a poder conseguir las figuras mucho más rápido, ¿ok? Bien. ¿Y ahora qué más hay? Ya luego creo que haré videos individuales para cada una de estas cosas. Parece ser que aquí eh, ya no hay nada más nuevo. Ya no hay cosas nuevas. O sea, directamente aparte de lo que ya les mencioné. Así que nos vamos a salir de aquí. Hay nuevas historias. Una vez te pasaste el modo historia anterior, ahora tienes otro nuevo modo historia. Ya incluyeron a Samas Fusión, a, a, a todos los personajes que fueron agregados en DLCs. Incluido Hit y todos esos me imagino. No sé si agregaron hasta la parte de los nuevos DLC. O sea, hasta el Extra Pack. Los, los personajes que han agregado después de eso. No sé si hasta ahí han agregado personajes. Pero ya había más Fusión, por ejemplo. Bien. Y ahora, ¿qué más hay? Hay algo que a lo mejor no han notado que está por acá. Vámonos volando. Es que la gente no se puso a explorar qué cosas nuevas había. No sé si esto estaba desde otra actualización, pero al menos yo lo acabo de descubrir. Es este, Onshi se llama, y este te da logros nuevos que acaban de sacar, y luego te da que alcances nivel 99, reúne 70 figuras diferentes en el héroe de Coliseos, termina las historias y batallas libres de los héroes de Coliseos, aprende el ataque definitivo, doble con las instrucciones y... Eh, aquí te dice cuáles no importan para hacer ataques dobles, pero sí puedes hacer ataques dobles con ellos, creo. No estoy seguro si con Hit, pero al menos con Samas sí se puede. Bien, completa. Eh, completados de uno en uno para que gustes, vuelve, bla, 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 bla. Ok, aquí te dice que completes nuevos desafíos y directamente son logros, porque yo completé algunos y me dieron ciertos logros de la PlayStation Store. Bien. Hay algunos nuevos que te dan trajes. Algunos. Exploren por aquí. Algunos personajes te van a dar trajes que no había. Trajes bastante básicos. A ver si encuentro alguno por aquí. Vamos a ver. Es que de verdad. Aquí está. Traje de Amy, por ejemplo. Que es como una Sayallina. Que te la dan. No sé si por aquí haya más de javeo. Es que me dieron varios trajes. Literalmente, pero. Están regados, creo que fueron como dos o tres nada más. O, o, o dos nada más, no sé. Aquí está ropa de la tribu Carinda. Que se parece a la de Upa. También te la dan nueva. No la tenía yo al menos, no sé si sea nueva. Tenemos otros trajes por acá, vamos a ver. Bien, parece que ya no hay. Creo que fueron solo esos dos. También en la tienda de medallas TP, te adelanto, no hay nada nuevo. De momento, de momento no hay nada nuevo, probablemente porque todavía no ha sido liberado de, de 100% este DLC. Y ya creerás, dirás, oye, ya es todo, ¿verdad, Sergio? Ya es todo lo que viene en el DLC y yo te diré, falta lo más importante, probablemente, pero no sé cómo decirte que ahora las cosas han mejorado. Sí, a mí me parece que las cosas han mejorado. Para esto vamos a tener que salir de aquí. Para lo nuevo, algo que a lo mejor no notaste, pero me pareció bastante interesante y mal implementado también. O sea, es bueno, pero está mal implementado. Es algo que pudieron hacerlo mucho mejor, pero está mal implementado. ¿Y qué es? Bien, ahorita te lo digo. Y mientras hago eso, porque aquí eh, tarda hasta para abrir ahora porque están malos servidores. Eh, te, lo, te lo digo rápidamente, amigo, te lo digo rápidamente. Probablemente esto mejore el juego, pero lo implementaron de la manera más estúpida posible, de verdad. Hasta fastidia el hecho de cómo hicieron esto. O sea, está mal y está bien a la vez. A mí me parece buena idea, pero mal implementada. Así que... Bien. Te habla aquí un poquito de las nuevas habilidades. Por cierto, ahora también puedes revivir rápidamente a tus compañeros. Pero eso te lo dice en la pantalla de carga. Así que bueno, lo que tienen que hacer es venir acá. Esto le va a servir a alguien que quiera crearse un nuevo personaje de cualquier raza. Y hablar con Tosok, el anciano Namekusein que por alguna razón le creció barba. A pesar de que a los Namekusein no les crece la barba. Y te dice: ¿Qué te parece? ¿Te interesa lo que te ofrezco? ¿Quieres volverte más fuerte? Y este sujeto te cobra por subirte un nivel. No es broma, te cobra 500 de CENI por subirte un nivel. Es bueno, pero malo, porque tienes que estar hablándole y hablándole y hablándole para cada nivel. No, no sé por qué ahora a partir del nivel 10 te cobran 1000 de seni, ¿ok? A partir del nivel 10 1000 de seni, supongo que así irá hasta que subas hasta el nivel... Creo que no me acuerdo si es 80 o 90 el nivel máximo que puedes comprar con CENI. A partir de ahí. Ya puedes ir pensando. O sea, directamente. En gastar medallas TP. Sí. También aquí hay micropagos. Eh, ahora lo, los micropagos están por todos lados. Mientras logro llegar al nivel máximo. Vamos a tratar de llegar al nivel máximo en lo que. En lo que va. En lo que termino de platicarles todo. Y para ver cuánto terminan cobrando por llegar a un nivel 99. Bien. Eh, cuando ya logras tener todo, todo lo de las medallas TP y todo eso, bueno. Bien, vamos a, a sacar las cuentas. Para este juego yo les dije y les advertí y nadie me hizo caso y todo el mundo, ¿no es cierto? No es cierto, Sergio, no es cierto. Bien, a partir de aquí, ¿qué nivel soy ahora? Deja ver qué nivel soy para ver de, a partir de qué nivel te cobran 2,500 de CENI. Digo de, de monedas. Creo que es en mejorar atributos. Aquí. No. A nivel 26. Allá arriba. A partir de cada 5 niveles. Entonces te aumentan la tarifa. ¿O cómo está? Bueno. Todavía no llego al nivel 30 y ya me subieron el precio. A 2500 de CENI. O sea, le, da, le están dando un uso al CENI. Al menos que ve todo el CENI que tengo. Y, y, y no me sirve de nada. No me servía de nada. Al menos a mí. Bien. Se necesitan micropagos para este DLC, no es necesario, pero si quieres desbloquear todo y aprovechar al máximo, no vas a poder estar farmeando. O sea, ¿quién se va a aburrir a hacer doscientas mil veces las mismas medallas, las mismas misiones para farmear medallas TP? Primero necesitarás para personalizar a todos tus personajes. Vas a necesitar medallas TP, sí o sí las vas a necesitar. Vas a necesitar medallas TP para desbloquear las nuevas figuras del nuevo modo héroe de Coliseo. También necesitarás medallas TP. Si quieres subir de nivel, también necesitarás medallas TP. Y a eso agreguémosle que van a salir trajes nuevos. Que van a salir cosas nuevas en la tienda de medallas TP que ya saben que valen como 200 cada parte del traje. O por, sí, como 200 de, de Zenin cada, cada parte del traje. El punto es que vas a necesitar medallas TP para todo aquí. Ahora sí los micropagos se sienten. Yo entiendo que muchos youtubers dicen, no, pues vamos a farmear. Eh, vamos a, a jugar. Vamos a, a empezar con los micropagos. Porque no afectan el juego. Ay, canijo, ahora ve, me están cobrando cuántos de senia ahora? 12.000 de senia ahora. ¿A partir de qué? De que, fíjate, a partir del nivel 48 ya van 12.000. Como que subió así de repente muchísimo el precio, ¿eh? Como que le subieron demasiado el precio así de repente. Bien, no importa. Eh, es imposible no gastar dinero para sin, Si quieres desbloquear todo Es imposible no gastar dinero Así te lo pongo Vas a tardar muchísimas horas Muchísimas Es imposible Yo conozco amigos que han farmeado Durante muchísimas horas Y no pudieron conseguir Todas las medallas, digo, Todas las figuras no pudieron conseguirlas todas. Así que directamente vas a necesitar muchísimo para conseguir todas las figuras. Cuando lleguen los nuevos atuendos para cada personaje, me imagino que van a estar carísimos o que los van a meter en cajitas o no sé. Eh, cuando llegue el Super Saiyajin Blue, que lo quieras desbloquear o algo, van a estar bien caras también. No sé. Bien, también Rime Style. Esto lo voy a decir así por encimita y ya luego le voy a dedicar un video. Eh, nos mostró que empeoraron la. Pues la forma del online. La, empeor, la empeoraron. O sea. No sé cómo puede ser peor. Pero la empeoraron. Ahora hay más golpes fantasma que nunca. Y subió bastantes fotos. Que no voy a incluir en este video. Porque ya, ya me fastidié tanto editando esto. Vea, ahora a partir de cierto nivel. Es 120 mil de. De Zeny, igual no es tanto Si eres como un psicópata como yo Que tiene un montón de Zeny Así que no, no me voy a quejar de eso Ya a partir de cierto nivel Ya son 180.000 de Zeny Un montón de, un montón Bien, es bastante lo que te tienes que gastar Yo diría que Vale la pena volver a jugar Xenoverse por esto Si, sí, es entretenido eh, No es Lo mejor que podía ser pero creo que le dio cierta vida al juego. Y creo que una vez se libere todo lo gratuito, sabremos qué tanto potencial tiene. Porque de momento está como cuando liberaron el héroe de Coliseos: no venía todo. Falta, o sea, literalmente esto va a ampliarse. Lo sabemos, o sea, ya lo sabemos todos: esto se va a ampliar. Va a haber nuevos modos de juego probablemente para justificar esto de los compañeros. Ok, a partir del nivel 80 te cobran 20 medallas TP por subir de nivel. Ok, vamos a seguir subiendo de nivel. 20 otra vez, así vamos a ver hasta cuándo nos suben la tarifa. 20, vamos a sacar la cuenta ahorita que, que, de cuántas medallas TP nos van a cobrar. Ok, bien. 20, parece ser que no me va a alcanzar, eh. No me va a alcanzar para llegar al nivel máximo. A partir, luego son 40, eh. Luego son 40. A partir del nivel 86, son 40 medallas TP para subir un nivel. Ya no me alcanza. Ya no me alcanza para subir de nivel. Miren, aquí voy a dejar el video. En cuanto a la voz se refiere, ¡ay, me caí! ¡Ah! Oh, me caí. Bien, aquí voy a dejar el video en cuanto a la voz se refiere, pero sin duda alguna voy a, voy a farmear medallas para terminar de, de subir de nivel. No las voy a comprar, obviamente, voy a farmear medallas para terminar de subir de nivel y para decirte cuánto cuesta subir de, de nivel en medallas TP. En CENI no importa porque el CENI todo el mundo tiene de sobra, ¿eh? es... Es algo, pero en medallas TP te voy a decir cuántas se necesitan para poder llegar al nivel 99. Que me imagino que serán como muchísimas, literalmente me imagino van a ser muchas, muchas más de las que deberían de ser. Eh, a lo mejor Inifarmeo, eh, la verdad ya me está dando un poco de flojera. <laughs> eh, a ver qué hago, literalmente no sé, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo que sí sé es que... Al final, te voy a decir aquí cuánto necesitas para subir de nivel. Desafortunadamente, voy a tener que gastar monedas para hacerlo. Gracias por fastidiarme en ese sentido, amigos. <laughs> y nos vemos. Si llegaste hasta aquí, eh, comenta mi cabra voladora. Eh, al principio, voy a tener que agregar cuál es el comentario que tenía corazoncito. Se me olvidó. Se me olvidó otra vez. Así que bien. Espero hayan disfrutado el video. Está bueno, sí. Es un buen juego, sí. Eh, merecíamos más, sí. Pero aporta, o sea, aporta. Ha mejorado el juego, sí. Pero no. Hicieron la, lo peor que podían hacer. O sea, de la peor forma que pudieron hacer esto, lo pudieron hacer. Tiene tantas mejoras. Primero, darte un botón para que tu, eh, tu compañero se transforme en Super Saiyajin. O al menos cuando tenga el ki suficiente lo haga. Algo por el estilo así. Eh, poder cambiar más allá de las transformaciones. Que todos los Saiyajin puedan llegar a ser Super Saiyajin. Que las habilidades. Las estadísticas se puedan mover. Eh, un montón de cosas. Luego voy a hacer un video directamente de qué se puede mejorar del DLC6. Hasta la próxima y bye.